dicen que en el cerro eran hermanos. Personajes de distintas facetas pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia. Política, deporte, religión, comercio y también el negocio de la lotería, como es el caso de don Efraín Artavia. Me dice un día, Efraín, es que mamá quiere a ver si usted le consigue una lotería porque para vender ella lotería aquí, porque aquí don Franklin los viernes salía usted a comprar un pedazo de lotería y no lo conseguía. ¿De veras? Y yo tenía una amistad en San José que se dedicaba a ese negocio. Uh-huh. Y era un mayorista en San José. Uh-huh. Por cierto que él fue, que paz descanse, fue el padrino de mi hijo mayor. Ya. Y entonces, hey, lo llamé, hablé con él y ya me dijo que sí. Lo primero que traje yo aquí fueron 10 enteros de lotería para darse a la señora para que lo vendiera. Ella se ganaba la plata que me daban de comisión a mí, yo se la daba a ella y ella hasta sobrevendía, uh-huh. como actualmente pasa, sí, también con el negocio, sí, de la lotería, ¿verdad? Y yo no, nada más responsable ante, sí, mi amigo en San José por lo que sea. Lo único que uno tiene que tener, yo diría que tal vez, si uno, aunque uno sea católico o de la religión que sea, si no sabe llevar una religión, no es que yo diga que yo sea un santo, no. Pero sí, llevo las cosas como son. Si yo tuviera en este momento que algo a mí me desvelara por a la hora de irme a dormir, que no puedo dormir porque estoy pensando una cosa, no, yo llego, me acuesto tranquilo como nada. Fines de semana me venía para Pérez Celedón a vender vehículos acá. De ahí que fue que comencé yo a visitar Pérez Celedón y dado a eso es que yo estoy acá porque me conecté con varias personas acá y ya tantos vehículos habían acá, Toyotas, que yo más bien lo que hacía era traer los repuestos para esos vehículos acá y ahí fue donde comencé yo con los negocios aquí en Pérez Celedón. La gran historia de don Efraín Artavia estará disponible este lunes a las 5 de la tarde en nuestra pantalla y en www.tvsur.co.cr. Tras las huellas de la historia. Una carga sal, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.